Bueno, sí. Muy buenos días, ponentes y espectadores presenciales y virtuales. Les doy la bienvenida a esta conferencia magistral. Mi nombre es Diana Laura Jiménez y seré su moderador en esta sesión. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado magistral, el doctor Ildar Partishin. Me permitiré leer una semblanza del doctor. El doctor Ildar es profesor titular del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, del Laboratorio de Procesamiento del Lenguaje Natural. Es investigador nacional de México con nivel de SNI-2 desde 2004. Es Senior Member de la IEEE Computational Intelligence Society. Él obtuvo el diploma de Ingeniero Físico del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Rusia, el grado de Doctor en Ciencias Técnicas del Instituto Energético de Moscú, Rusia, y el grado de Doctor en Ciencias Físico-Matemáticas de Comité Superior de Títulos de la Federación Rusa. Ha dirigido tesis doctorantes y es autor o editor de 20 libros y volúmenes especiales, co-chair de 10 congresos internacionales en Rusia, Estados Unidos, México, Brasil, China. Sus áreas de investigación son la inteligencia computacional, inteligencia artificial, sistemas expertos, lógica difusa, minería de datos, análisis de redes sociales, análisis de series de tiempo, agrupamiento de datos, medidas de asociación y toma de decisiones. Cedo la palabra al doctor Ildar. Buenos días, es un honor para mí dar presentación aquí. Yo preparé realmente en inglés, pero me dicen que, ok, puedo, o mejor, hablar en español, porque algunos términos son en inglés. Yo pienso, va a estar algo como Spanglish, ¿ya? Mayoría, parte en inglés, parte en español, yo pienso, ustedes pueden entender, ¿ya? Además, son láminas bastante claras. Тема, какие-то está cambiado, data-driven, similarity. Pardon. Yeah, and correlation. Functions, analysis, relationships, knowledge acquisition, and data analytics. Entonces, correlación, o funciones medidas y correlación en análisis de relaciones, y data analíticas que dependen de datos. Soy profesor titular C de CPN, investigador emérito nacional y tengo 2 grados de doctor. Cognition. So, si vamos a ver qué es cognition en Oxford Dictionary, cognition es un proceso que usando este proceso, desarrollo conocimiento y en nuestro. ¿Ya? Otro diccionario dice que cognition es una acción mental o proceso de conocimiento y usando experiencia y los sensos. So we will talk about cómo obtener conocimiento y descubrimiento de conocimiento. Realmente, gente busca conocimiento 10 miles de años o millones de años cuando ellos usan como, están como cazadores, como preparación de comida, medicina, agricultura. Agriculture, geografía, por ejemplo, Christopher Columb descubrió América buscando una ruta a India, en diferentes tecnologías, etc. Esto realmente para buscar obtener conocimiento. So, necesito analizar relaciones entre eventos, entre acciones, attitudes, objects, objetos, variables, procesos. Son posibles considerar diferentes tipos de relaciones
que está estudiando en ciencias, clasificación muy robusto. Por ejemplo, relaciones en physiology, en biology, en relaciones causales en lógica, relaciones funcionales en matemática, relaciones entre procesos, eventos y otros en física y química, y otras relaciones que podemos medir, relaciones personales, por ejemplo, como en teoría de probabilidad, estadística, lógica difusa, tareas de clasificación, reconocimiento de patrones, machine learning, minería de datos, аналитика de datos, etc. Y, por ejemplo, se usan medidas de similitud, correlación, covariance, dependencia, intersignificancia, relaciones difusas, etc. Но, pero generalmente son clasificación muy robusta, realmente hay varios ciencias estudio relaciones híbridos, por ejemplo, lógica difusa, razonamiento probabilístico, etc. То, si vamos a hablar sobre relaciones en fisiología, en biología, то uno de primero de científico en esta área, científico ruso, Иван Павлов, recibió Nobel Prize in Physiology and Medicine in about 120 años antes. Él estudiaba formación of reflexos condicionales basado en reflexos non-condicionales. So really, he talk about talk learning, not machine learning, but you, I pienso que todos sabes que es machine learning, que él usando у нас там хирургия медика, estuve analizando, por ejemplo, aquí son ejemplos mayores, formación de relaciones condicionales, basado en reflexiones incondicionales. Por ejemplo, primero, usando una cirugía, encontré que cuando perro come algo, aquí sale una saliva, no sé cómo en español. ¿También saliva? Ah, ok, muy bien. Pero después, cada vez cuando da comida a perros, él usa una, там, aprende una luz, entonces, y aquí esta relación entre comida y luz va a estar bastante fuerte en perro. Y finalmente, cuando aprende luz sin comida, también sale saliva. So, entonces, aquí podemos decir que fue una, decimos, relación causal, lógica. Podemos explicar, por ejemplo, si aprende luz, aquí aparece comida, si tiene comida, aparece saliva, entonces de este, finalmente, resultado de aprendizaje podemos escribir como si aprende luz, entonces sale saliva. Entonces, lógicamente, podemos considerar como lógico, esta inferencia lógica se usa, por ejemplo, en sistemas expertos, en sistemas lógicos. Pero, ok, y vamos a regresar atrás. Por ejemplo, si ustedes son especialistas en machine learning, pueden pensar, ah, qué buena idea, yo voy a aplicar todos mis conocimientos en machine learning para esta tarea. Por ejemplo, проблема está abierta y cuando a veces tienen que mostrar luz para este perro. Ok, yo puedo hacer experiencia, hacer 100 experimentos, generar bases de datos, aplicar machine learning y decir, ok, yo entonces encontré buenos resultados. Otro puede pensar, ah, mira, pero проблема abierta, que perros pueden aprenderse más rápido. Ok, voy a usar un Chihuahua, Labrador, Shepherd, otra tesis de maestría, por ejemplo. Я recibí resultados que Shepherd puede ser más inteligente. Otro dice, ah, mira, проблема abierta, ¿cuánto tiempo tiene que esperar o estar sin comida? Tenía hambre,
antes de aprender. Decir, okay, usamos varios experimentos, encontramos que si perro no va a comer dos días nada, entonces aprende muy rápido, más rápido, por ejemplo. Otro va a decir, okay, yo soy especialista en machine learning y sabemos que perro puede reconocer más o menos 100 palabras. Entonces, ¿para qué palabras podemos usar para aprender más rápido? Otro decir, okay, es una tesis maestría. Otro puede decir, okay, yo trabajo con machine learning with different souls, por ejemplo, ya. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de luz, vamos a dar una, tam, no sé, señal, ruido, palabras, y bla, 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 y vamos también a generar bases de datos, medir presión y todo, todo. Entonces es chiste, más o menos chiste, pero yo quiero decir que todas las experiencias de machine learning que usted, mayoría, yo pienso, usa en sus tesis, posible usar en cualquier problema de, por ejemplo, en marketing, en business, en fisiología, en cualquier lugar. So, otro experimento fue, se llama, después un 100 años más o menos, ¿ya? Tres personas, David Carlson, Carl Greencard, and Eric Kandel, reciben Nobel Prize in Physiology and Medicine. Pero hablamos sobre de parte de Eric Kandel. Él estudiaba sea slug. Sea slug es babosa de mar. Es esta ya, babosa de mar. Está considerada como modelo de aprendizaje. Y encontré que realmente en nivel de fisiología es posible, genera algo como memoria corta y memoria larga, por ejemplo. El efecto depende de señales que él obtiene, él va a enviar señales a su bronquios, entonces respirar, no respirar, cerrar, no cerrar y todo. ¿Ya? Por ejemplo, este su análisis puede explicarse en esta manera. Por ejemplo, es una sinapsis con estas salidas, otra sinapsis con mismos, ¿ya? Si aquí va una señal muy débil, por ejemplo, ¿ya? Entonces genera transmitters muy pocos para receptor que dice que там cerrar, no cerrar su там bronquias, ¿ya? Pero si señal es más fuerte, entonces proceso va a estar más complicado, va a generar unas там proteínas, bla, 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 núcleos, por ejemplo, y después mucho más transmisores. Y estas señales va a causar aumento de volumen de este sensor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, él dice que aquí si va aumentarse volumen de esta sinapse, entonces es como memoria larga, de largo tiempo, por ejemplo. Okay, otros tipos de relaciones son relaciones causales o lógicos. Por ejemplo, un famoso lógico vivía hace 2000 años o 2300 años, Aristóteles, que entonces generó algunos там silogismos o métodos de procedimiento lógico correctos. Por ejemplo, si tenemos reglas como todos hombres son mortales o pueden morir, Sócrates es hombre, entonces Sócrates también va a morir, por ejemplo. ¿Ya? En lenguaje especial podemos explicar esto en forma como algunas fórmulas, lenguaje de fórmulas decimos. Algunos de ellos posible considerar como axiomas, reglas de inferencia, y hay diferentes sistemas lógicos como deducción, inducción, abducción, lógica difusa, логика пробабилистика
если аппликана на интеллигенции артифициале, системы с экспертов, и мучу системы с интеллигенции артифициале, басада с инференция логико. То entonces pasó casi más que 2 millones, o 2500, pero pasas de esta logika, ahora aplica en inteligencia artificial. Otros tipos de relaciones son relaciones funcionales que usan en matemática y también relaciones entre procesos, eventos en física química. Por ejemplo, normalmente estas relaciones pueden representarse como fórmulas de diferentes tipos, o ecuaciones, cálculos, differential calculus, álgebra. Por ejemplo, por ejemplo, este ejemplo de resultado de cognition, so, entonces Newton law of gravity. So, история dice que cuando él estuvo abajo de un árbol con manzanas, una manzana cayó y finalmente él inventó un ley of gravedad, por ejemplo. Pero otros resultados de recibir conocimiento, si el matemático genera unos там fórmula, por ejemplo, de ley de física, pero otros prácticos pueden decir, es muy peligroso estar abajo de unos там cosas, tienes que mirar arriba casi cada tiempo, ya, para no tener problemas graves. O otros, por ejemplo, puedo que está relacionado con construcción de edificios, puedo generar uno, algo como imagen, no tienes que estar abajo de unos там pesos. Muy importante, ¿ya? Cuando fui joven, yo trabajé en unos там construcción de edificios por las veranas, ¿ya? Y también como estos pesos, por ejemplo, ¿ya? Y siempre tienes que ver, un poquito peligroso, hay que estar lejos. Ok, so, otros tipos de relaciones son relaciones que podemos medir, relaciones parciales, que pueden ser not, por ejemplo, probabilísticos, difusos, se aplican en estadística, principal component analysis, minería de datos, conocimiento de patrones, neural networks, ciencia de datos, analítica de datos, etc. Otras áreas. So, una de medidas de relación más importante que aplican en estadística son Pearson's linear correlation coefficient. Murió hace 100 años, pero inventó más que un año el coeficiente de correlación de Pearson. So, realmente es muy popular y tiene muchas interpretaciones y aplica en diferentes áreas de extracción de conocimiento. Realmente hace 100 años no fue término como extracción de conocimiento, pero realmente es uso muy menudo, por ejemplo, en medicina. So, por ejemplo, aquí estadística en Google Scholar en año 2020, si vas a buscar COVID correlación, puedes encontrar 2000 artículos que busca correlación y la aplica correlación para COVID. Y aquí son ejemplos de estas correlación. Por ejemplo, cuando tenemos unos datos que dependen de dos variables, entonces si vamos a hacer там linear regression, so, entonces con pendiente positivo, entonces como línea sube, podemos decir correlación positiva. Y en otro, cuando esta función es lineal baja, decimos correlación negativa. So, entonces, es muy popular en biología, por ejemplo, en diferentes ciencias. Cuando función de que acerca de datos son, tiene pendiente cero, entonces correlación también cero. Otro Nobel Prize in Physiology, en medicina, reciben estas tres personas para descubrimiento o celular de
que define una sistema de positioning system in the brain que tiene esta estructura. Por ejemplo, es un espacio usando espacio autocorrelogram, entonces usan coeficiente de correlación de actividad neuronal en the cellulars in hippocampus. Que estructura tiene como hexagón en esta estructura, y uno de trabajo anterior fue cuando fue investigación de ratones. Entonces, cuando es busca una dirección en espacio, realmente va a moverse en 60 grados siempre. Ya. Entonces, puede ser porque aquí también es ángulo de diferentes direcciones en 60 grados. Entonces, este cambio de estas direcciones, entonces puede explicar también con en esta forma. So, este realmente podemos decir una cognitive maps en hipocampo que tiene esta estructura. Y muy interesante que este un compás de vientos de en gris que usaban, no sé, 2000 años algo, también tenía 6 direcciones, diferentes vientos, Tambarés, Eurus, Zephyr, otro, pero realmente todos usamos compás que tiene 4 o 8 direcciones o más, por ejemplo, 360, por ejemplo, norte, sur, norte, west, and so on, para vientos. Entonces puede ser, este es en Grecia, entonces gente también tenía más o menos su cerebro mapa de como ratas. Entonces, y por eso usaba estas solo 6 direcciones, quién sabe. Otro trabajo donde se usan cellular linear association. ¿Alguien sabe? Ya. Ya, en la esquina, ya. Ok, gracias. Ya, necesitamos este. Este. Ya, ok. Es también un trabajo de análisis en hipocampo con celular de tiempo. Se usan una tam, circular linear associations or correlations, like in Pearson correlation, like son líneas, ya. Y entonces encontraron algo que nuestro hipocampo también puede reconocer tiempo en una manera. Usando también técnicas de análisis de correlaciones. So, entonces, podemos decir que medidas de correlación y asociación son muy importantes y se usan más que 100 años. Más populares Pearson correlation, que trabaja con valores reales, pero realmente hay diferentes medidas de correlación que está definida para diferentes dominios, por ejemplo, con datos binarios, con rankings or orderings of the value. También en cellular scales, probability distributions, time series, financial time series, correlación entre conjuntos difusos y todo. Por ejemplo, pero más populares Pearson correlation. Por ejemplo, aquí aplican Investopedia, dice que para análisis correlación entre datos financieros tenemos que aplicar correlación y bla, 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 bla. Pero realmente nuestro ejemplo muestra que coeficiente de correlación no sirve. Realmente para estas dos series de tiempo que está corriendo en misma manera,
comportamiento casi igual, ambos baja, ambos sube, ambos baja. Correlación debe ser positiva, pero en este caso correlación cero. Este otro ejemplo que tiene comportamiento inverso, cuando uno sube, otro es baja, pero también correlación cero. Entonces, este Pearson correlation, por tradición, gente se intenta aplicar para diferentes tipos de datos, pero realmente no sirve siempre. Otro ejemplo, porque Pearson correlation no depende de tiempo, entonces aplicar para análisis series de tiempo es, también no es buena idea. Aquí son ejemplos, dos series de tiempo que tiene correlación cero aquí, pero debe ser, pensamos, debe ser positivo porque tiene comportamiento igual, ambos sube, ambos baja, sube, baja, and so on. Aquí comportamiento interno, pero estas dos series de tiempo recibimos de mismos datos, solo cambiando orden de estas pares de objetos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, este 2.7 está aquí en lugar 2.7 y lugar 6. 3.8 está donde está aquí en 11. Entonces, de esta serie de tiempo, dos series recibimos estas dos. Para correlación no hay importancia, porque no depende de orden de tiempo, pero para análisis comportamiento dinámico de series de tiempo, por ejemplo, en datos financieros, es muy importante. Entonces, no sirve bien. Otro ejemplo, ya en estadística, también, si es un там, artículo, fue estudiado, si tenemos foreign exchange, cambio de divisas en Europa antes de unión de países, de durante там, no sé cuánto там, años, 10 años o más, series de tiempo de peseta de España, es de Franco en Francia, es de Japón, encontraron, mira, correlación entre Franco y Japón es muy largo, ¿ya? Pero realmente podemos verse comportamiento totalmente diferente. Entonces, también aplicación, si pensamos sobre comparar comportamiento dinámico de series de tiempo, por ejemplo, financieros, entonces, Pearson correlations puede dar un error. Pero es Pearson correlation bueno para procesamiento de señales, por ejemplo, que tiene errores y todo. Para datos financieros a veces no se aplican. Otra problema, si vamos a hablar sobre recommender systems o medidas de preferencia, en escalas cualitativas como Likert scales, entonces también si vamos a usar Pearson correlation, pero todos los libros dicen, hay que usar Pearson correlation, bla, bla, bla. Но muchos trabajos que dicen, proponen diferentes medidas de similitud, pero muchos trabajos que dicen es bueno. Pero realmente no es bueno porque usando Pearson correlations podemos decir que correlación, por ejemplo, tenemos dos profiles para una persona A dice que una película, por ejemplo, podemos evaluar como excelente, otra película como bueno. Pero usuario B puede decir, primera película bueno, pero segundo es excelente. Y entonces ambos dicen que dos películas are muy buenas, ya tiene alta evaluación. Pero si vas a calcular Pearson correlation, va a recibir correlación menos uno, negativo. Entonces, no sirve. Y hay que proponer otra medida de correlación entre ellos. Entonces, проблема podemos considerar, proponer nuevas funciones de correlación, considerar en manera general y aplicar para diferentes tipos de datos, para, decimos, para escalas lingüísticos, para series de tiempo y todo. Entonces, es mi trabajo de año 2015, primero fui dos años antes, en 2013. Entonces, yo propongo cómo hacerlos. Por ejemplo, si vamos otra vez a ver diferentes coeficientes de correlación, una Pearson correlation está definida para
en tuples por secuencias de valores reales que le son entre X, por ejemplo, medidas, ¿ya? De una variable y otra variable. Para, decimos, Spearman Rank Correlation, entonces busca correlación entre para diferentes orden. Por ejemplo, tenemos cuatro estudiantes, Diego, Mary, Bob, John, su evaluación de Diego en Math 1, Mary 2, bla, 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 en Physics. Otra evaluación es en Artes esta. Entonces, podemos decir que correlación, decimos, su evaluación es, calificaciones entre matemática y física muy parecidas. Entonces, correlación debe ser alta, a esta casi inversa, o no muy diferente de estas, entonces puede ser correlación negativa, algo como esta. Entonces, para analizar correlación entre estas orden of the de diferentes там, conceptos o datos categoriales, entonces usa Spearman Rank Correlation. Там otro сам, Kendall Rank Correlation también, Yule Association, que puede aplicar para datos cuando valores de medidas son positivos, negativos. Por ejemplo, en análisis de sociología, en diferentes áreas, si nos cumple, no cumple. X1, primer argumento, por ejemplo, tú, no sé, te gusta, no gusta, там películas, otro gusto, no gusto, там carne, там pollos, bla, 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 y puedes buscar correlación entre preferencias de diferentes personas usando Cool Association, coeficiente de asociación. Pero datos totalmente diferentes y fórmula totalmente diferente. Entonces, hay una propuesta como construir general coeficiente correlación general, pero no es bueno realmente, solo puedo incluir там dos, tres coeficientes. Por ejemplo, no incluye como caso parcial este Joule Association. Y nuestra propuesta fue там, hace 10 años. Ya decimos que realmente diferentes fórmulas podemos considerar como una función. Función que depende de dos valores, tiene valores entre intervalo menos 1, 1 y está definido en conjunto donde está definido una operación involución, decimos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es operación involución? Por ejemplo, si es en dominio es valores reales, entonces como negation o involution podemos usar minus. Minus menos x, recibimos x, por ejemplo, ¿ya? Si usamos una escala lingüística, mucho gusto y mucho no gusto, entonces también una simetría, ¿ya? Podemos invertir. Si orden, también podemos invertir orden. Entonces, en mayoría o en todos los tipos de datos podemos introducir esta operación involutiva y usando esta operación podemos definir correlation functions como función que cumple estas tres propiedades. Estas dos más o menos común, ¿ya? Entonces, simétrica correlación entre X y Y, donde X y Y pueden ser vectores. ¿Ya? Son igual, correlación entre X y X 1, pero esto es muy importante en una definición, cuando correlación entre X y inversa de Y es mismo que correlación entre X y Y con minus, por ejemplo, y esta función cumple, por ejemplo, esta propiedad. Muy importante que son decimos correlación entre X y inverso o X son menos 1. Es propiedad importante y mayor, cumple para muchos coeficientes de correlación. Entonces, usando esta definición, podemos generar cualquiera coeficiente de correlación, no cualquiera, muchos coeficientes de correlación asociación. Y podríamos introducir una там esta operación de negation on inverse, ¿ya? Por ejemplo, como este, ¿ya? Para datos binarios. Entonces, si tenemos vector con valores 0, 1, 1, entonces negación de 1 va a estar 0, de 0 va a estar 1, entonces podemos generar otro vector y correlación este va a estar menos 1, por ejemplo.
И entonces ya aquí ejemplo por qué este Yule Association Coefficient cumple de este tercer axioma. En este caso, podemos, si vamos a considerar correlación como función, entonces otro paso a cómo podemos generar esta función. Entonces, fue una propuesta cómo generar funciones de correlación usando funciones o medidas de similitud que cumplen algunas propiedades, similitud o disimilitud. Y entonces, ya, una definición como esta, por ejemplo, función de correlación que cumple tres axiomas, entonces podemos recibir como diferencia entre similitud entre X y Y menos similitud entre X y negación de Y, por ejemplo, ¿ya? En este caso decimos que correlación positiva y similitud entre X y Y mayor que similitud entre X y negación de Y. Y inverso, propiedad inversa también cumple. Por ejemplo, Pearson correlations podemos recibir usando esta distancia y aplicando nuestras fórmulas. Es un ejemplo de correlación entre там, conjuntos difusos, varias cosas, por ejemplo, y también un resultado más profundo, que si función de similitud cumple de esta propiedad, ok, muchas gracias, cumple esta propiedad, entonces correlación podemos recibir, ¿dónde está? Ya, en esta manera. Entonces, nada más es solo función de similitud, que esta está medida en intervalo, tiene valor 0,1, si vamos mover arriba-abajo y multiplicar a 2, recibimos correlación que tiene valores entre menos 1 y 1. Entonces, nada más, cualquier coeficiente de correlación es sesión que usan en estadística más que 100 años, realmente podemos presentar вот, como una, con una función de similitud que cumple esta propiedad, se llama bipolarity. Y si vamos a considerar este medida de disimilitud que inversa similitud, entonces correlación podemos considerar como similitud entre X y Y menos disимилитуд entre X y Y. То есть позитиво, que es muy similar, y негативо, que muy diferente. La interpretación muy simple y формулы muy simple. En este caso, si medida de similitud o disimilitud está definida en cualquier conjunto con operaciones de negación, entonces podemos introducir función de correlación también en cualquier conjunto usando estas medidas de similitud. Entonces, muchos artículos sobre este. Por ejemplo, podemos introducir correlación entre frequency, distribuciones de frecuencias, cuando tenemos diferentes medidas entre bar charts, por ejemplo, correlación entre este y este que usan. ¿Ya? ¿No hay más tiempo? Ah, ya. Yeah. Ok. So, entonces, en data analytics, en business analytics, muy menudo usan estos там, bar charts. ¿Ya? Entonces, este está, tiene correlación negativa con este. Cuando primer parámetro alto es bajo, cuando último bajo es alto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces podemos introducir en escala circular entre distribuciones de frecuencias, bar charts, y entonces, por ejemplo, ejemplo de correlación negativa entre dos policías, ya negative correlation es alto, es chiquito, entonces casi inversa. En escala, si vamos a considerar una escala cualitativa, chiquito, o там, chaparito, más alto, bla, bla, bla. También, si vamos a considerar inverso por gender también, hombre y mujer, también podemos decir correlación negativa. Y es último ejemplo, negative correlation. Entonces, también si vamos a medir en escala muy delgadito y muy там, grueso, entonces, podemos también usando una medida que podemos introducir
medir correlación entre diferenciones tan gentes que tienen diferente peso. Ya, gracias. Entonces, ya usando esta técnica de que vamos a considerar diferentes funciones de correlación que está definida en diferentes de dominios como funciones que cumplen mismas propiedades y además en conjunto donde podemos definir una operación de negación, una operación de inversión, decimos datos. Entonces podemos representar diferentes коэффициентов de correlación como funciones y basado en este podemos considerar problema cómo generar ellos. Y entonces hay varios métodos cómo generar funciones de correlación usando funciones de similitud o disimilitud. Entonces, pues, usando esta técnica podemos introducir funciones de correlación en cualquier dominio. Ya, gracias. Agradecemos, muchas gracias, doctor Hildar, y a nuestro público presente y a los que nos siguen de forma virtual, tenemos tiempo para un par de preguntas solamente. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Sí, también el doctor Hildar, ¿me ayuda? Hola, buenos días. Muy interesante presentación. Bastante conocimiento sobre los índices de correlación. Mi pregunta va respecto a cómo medir o si es posible medir la no linealidad entre dos variables. Si es posible medir no linealidad entre dos variables, a diferencia de Pearson. Gracias. Tenemos un artículo donde usamos escala Likert Scale, por ejemplo, ¿ya? Que es escala lineal, que tiene valores 1, 2, 3, 4, 5, que recientemente gente puede evaluar varias cosas, pero acuerdo, mucho acuerdo, acuerdo, más o menos, no acuerdo, mucho no acuerdo. Pero entonces, normalmente, estos valores representan como, ok, desde inicio escala лингвистика, pero evaluan como valores numéricos lineales, 1, 2, 3, 4, 5. Pero podemos decir que realmente es, podemos evaluar como función no lineal. ¿Por qué? Por ejemplo, decimos 4 y 5 deben ser más similares, porque 4 dice acuerdo y 5 muy acuerdo. ¿Ya? A 3 es acuerdo, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Entonces, dos acuerdos, entonces, más parecidos, entonces, función debe ser negativa o no lineal. Entonces, podemos construir función no lineal, pero también simétrica comparando con mitad de esta escala. Entonces, en este caso, si puede ser pensar también de una manera, de este o de este, entonces puede ser también proponer una función de correlación, quién sabe. ¿Eh? Sí, sería muy interesante. Y bueno, tomando como referencia el criterio que menciona, ¿podrían entrar los coeficientes de Spearman y Kendall en ese criterio de no linealidad? ¿Quién sabe? Hay que ver para tu problema realmente, ¿ya? De dominio de datos. Entonces, ¿podrías tú introducir una operación inversa que medimos, ¿da? Como similitud? Por ejemplo, usando esta técnica podemos introducir, puede ser una respuesta a tu pregunta, ¿ya? Introducir correlación entre dos números. Por ejemplo, si vamos a considerar comparando con cero, correlación entre 5 y menos 5 son inversos, es menos 1, porque son inversos, ¿ya? A correlación entre 3 y menos 3 también menos 1. Pero correlación entre 3 y 5 positivo porque ambos están en el mismo lado de cero, ¿ya? Entonces, puede ser, si tú podrías medir correlación entre números, puedes extender para generar correlación entre funciones. Ah, buena idea, mira. Gracias. Gracias. Voy a leer una pregunta de Zoom.
Y dice, ¿cuáles han sido los métodos para medir correlación en el área de medicina? Por ejemplo, en las fases de expansión de una enfermedad contra las medidas de contención, prevención aplicada. Perdón, otra vez. Ajá, dice, ¿cuáles han sido los métodos para medir correlación en el área de medicina? Por ejemplo, en las fases de expansión de una enfermedad contra las medidas de contención, prevención aplicadas. No, realmente tenemos varios trabajos donde aplicamos para medir correlación de datos médicos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una tabla de consistencia, ¿ya? ¿Cómo se llama? Aplican chi-square, por ejemplo, pero en lugar de chi-square podemos considerar, porque chi-square dice que un parámetro depende de otro o no. Pero, por ejemplo, usando correlación podemos medir correlación entre filas o entre columnas de esta tabla. Entonces aplicamos para cognitive declining, por ejemplo, ya por cognitive disorder, cuando tenemos datos para diferentes enfermos y que depende de diferentes parámetros, son diferentes tipos de cómo curar su medicina, por ejemplo, o por ejemplo, fumo o no fumo, tienen diferentes distribuciones y podemos calcular distribución, correlación entre distribuciones. Entonces, este fumo, no fumo, tiene influencia, su enfermedad o no tiene influencia. ¿Ya? Entonces, es, también podemos aplicar. Otra cosa, si tú preguntas sobre unos datos especiales, hay que pensar, puede ser un poquito otro tipo de datos, entonces hay que introducir, por ejemplo, otro tipo de correlación. Pero si tenemos como frecuencias, ya es un ejemplo, podemos calcular y sin problemas. Y tenemos artículos varios. Gracias. Okay, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Ah, por favor. Sí. ¿Se puede aprender esta función de correlación para tratar de extrapolar una función? No, realmente... No, pero también depende cómo vamos a definir. Por ejemplo, como yo dije, si podemos calcular correlación entre números, ¿ya? Y decimos, ok, si vamos a considerar como simetría comparando con cero, entonces si tenemos valor 100, por ejemplo, de esta función, ¿ya? Podemos decir, está correlada. Correlación con menos 100 es menos 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en cualquier manera podemos extender, ¿no? Calcular relación entre valor que sabemos o que no sabemos. También podemos calcular similitud o correlación, porque correlación, similitud es casi mismo, ¿ya? Yo digo que solo cambio de escala. Podemos calcular similitud entre 100 y 40, por ejemplo, y usando esto calcular correlación entre ellos. También depende de problema, porque como я дихо, доминиус пода сар диферентас, бинариус, реалис, там, биполярас эскалас и тодос. Entonces, para cada caso, or distribución de frecuencia, or probabilidad, para cada caso, podemos introducir su propia medida de similitud y medida de correlación. Hay que ver проблема. Por favor. Sí, gracias. Perdone. Gracias. Sí, adelante, si tenemos tiempo, ¿no? Pues gracias, qué buena plática darte, felicito. Oye, gracias. Se me ocurre una idea para resolver el problema que planteó acá el compañero, de que cómo podemos medir qué tan lineal es una relación funcional entre dos variables, por ejemplo. A ver qué te parece. Mira, agarro los datos, piensa, vamos a pensar en una función de XY fácil. Agarro los datos de esa dependencia funcional y le ajusto el mejor modelo lineal, mínimos cuadrados, por ejemplo. Y luego comparo el error de ese modelo lineal óptimo con mis datos. Si la dependencia de mis datos es lineal, pues va a ser cero, obviamente, porque voy a encontrar el modelo lineal, la recta o el hiperplano. ¿Vale? Y si no, bueno, pues va a haber un número. Y ese número va a depender, en todo caso, qué tan bien el modelo,
los datos se ajustan a una dependencia lineal. ¿Qué te parece? No, realmente, ¿por qué correlación podemos generar desde una medida de distancia o similitud? En este caso, yo pienso en este... No, pero es simple, ni siquiera me voy a correlación. Una... Piensa mínimos cuadrados. Agárrate el X, mira, agárrate Y igual X al cuadrado. No, por ejemplo, como dijo, tengo un trabajo publicado hace dos años, ya, 2022, donde, como dijo, calculamos correlación entre dos números. Para статистика это какие-то локо, я. Тебе нужно калькулировать у нас там дисвязионность и то, и бла-бла-бла. Variations, for example, я. Но entre dos números, nadie, nunca fue aplicado, я. Но aquí, si puedes calcular correlación entre dos números, puedes número por número extender y calcular entre cualquier... Sí, pero está más simple. Yo pienso que simple, todo el mundo lo puede hacer, más podemos ver qué tanto es lineal la x al cuadrada, muy simple. Te ajustas la recta, mides la diferencia y se acabó. Ese número te da qué tan no lineal es x al cuadrado. Ok, no, idea buena ya, pero yo digo que... ¿Qué te parece, a ver, compañero que preguntó? Yo pienso que hay que pensar ya, porque ahorita no puedo escribir fórmula ya. Pues está muy simple, o sea, todo uno lo puede hacer. Si con hay que pensar, yo veo, por ejemplo, cómo solucionar este problema. No sé, puede ser solución, bueno, va a dar resultado bueno o no bueno, pero pregunta interesante, gracias. Eso es, bueno, muy suerte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Hildar, por las respuestas y por la ponencia. Me permito hacer entrega de la constancia y el kit de participación en la escuela de verano. Y me permitiré leer la constancia. El Centro de Investigación en Computación otorga la presente constancia al doctor Hildar Batirshin por impartir la ponencia titulada Data Driving Similarity and Correlation Function in Data Analytics en la primera Escuela de Verano de Ciencias Cognitivas Computacionales y Procesamiento del Lenguaje Natural, realizada el 18 de julio del 2023. Ah, muchas gracias. Su kit. Gracias. No, solo para. Muchas gracias, doctor. Les pedimos por favor a todos los participantes si se pueden apresurar a pasar a los talleres, ya que llevamos el tiempo encima. Gracias.